oso argi izan dut beti ama izan nahi nuela. Eta argi neukan ere, espetxeak ez izkidala nire bizi proiektuak baldintzatuko. Espetxean egonda ere nire bizitzarekin aurrera jarraitu nahi nuela. Guraso izateko erabakia bion artean hartu genuen. Espetxean dauzkagun amets zein proiektua amaiezinen artean, batzuk ez dira heltzen gauzagarriak izan arte. Gure kasuan, guraso izateko erabakia bien artekoa izan zen, aurrez pentsaturikoa. Etorkizunari begira, bizi proiektu amankomun bat izateko. Espetxean geundela, haur bat izan nahi genuela erabaki genuen. Erabakia hartzerakoan beldur asko agertu zitzaizkidan, argi baitago espetxea ez dela bizitoki naturala ume batentzat. Erabaki potoloa izan zen, baina oso ziur geunden guraso izan nahi genuela, espetxean izan behar zuela, hori baitzan aukera bakarra, eta espetxean egoteak etzigula gure nahia eta ilusioa lapurtuko. Mariarekin asteroko lokutoriozko bizitan jakin nuen aurdun zegoela. Horra gertu zen Maria Irribarretzu kristalaren bestaldean. Plastikozko katxarro txiki bat hurbildu zuen kristalera eta ondoan ohartxo bat idatzita. Zorionak, aitatxo. Izadik, gure bizitzak aldarazi dizkigu. Amatasuna espetxean, era intentxo batean bizitzen ari naiz. Gogorra bezain ederra da, baina batzuetan ere latza. Oso latza inguru honek dauzkan gabeziekin. Ba, espetxean egotea berez beti gogorra bada, zer esanik ez ume bat tartean dagoenean. Espetxea ez da ume batentzako tokia, baldintzak ez dira bat ere egokiak, eta batez ere ez dauka beren ingurua bila afektiboki betetzeko bere beharrak. Umearen gan eragin itzela dauka, espetxean egotea baina gainera, Euskal Herritik hain urrun egotea. Amarekin dago, baina behar dut gerora ere bere ingurua izango den horrekin sustraiak edo sortzen joan. Hori posible litzateke Euskal Herrian egongo balira. Iruñean demagun edo hemendik hurbil egongo balira, aukera izango genuke urtebetetz bat duenean, edo aitona-amonak ikustera joateko, edo hurbilekoekin egunerokoan egoteko. Sentimos y pensamos que realmente la niña tan lejos, para nosotros más para ella, horroroso, porque es que no puede casi salir, si estaría aquí saldría muchísimo, la llevaríamos a un sitio, a otro, entraríamos a la cárcel pronto, o sea, tendríamos todo próximo y entonces la cogeríamos muy a menudo, pero es que así es imposible, que ya es una odisea ir una vez al mes hasta allí donde estábamos yendo. Pues aparte de eso, que la cría pues tampoco ve a sus primos, no conoce a sus primos, no conoce nada en una palabra. Está metida en cuatro paredes y eso es... Y no contar cómo estaba la cárcel. Cucarachas por todos los lados, lo del váter roto, que parecía tercermundista y no es una cárcel tan sola, no las podían mantener un poco. Tenía todo el cuarto lleno de cucarachas. Cuando llegó María a Aranjuez, hacía una temperatura, pues, o sea, si no había 40 grados, pues poco faltaba. Le metieron en una celda 21 horas durante, no sé si fueron 10 días, de 10 a 12 días, con la niña llorando, no dejaba de llorar, la celda estaba asquerosa, la estuve limpiando con lejía y con todo lo que tenía a su alcance, y al de una semana, después de estar limpia ya, al de una semana cogieron y la cambiaron de chaboló. O sea, eso me pareció preocupante. Pediatra no tienen allí. Alguna vez va, no sé si va cada 15 días, pero poquísimo, o menos, igual. Luego también otra de las cosas que me preocupa mucho es la alimentación que tienen. Mucha carne de cerdo, mucha fritura, poca fruta. O sea, a mí me parece que es preocupante para un bebé que está creciendo, vamos. Y tampoco tienen la opción de comprar nada en el economato. O sea que... Ama bezala, nire umea sufritzen ikusteak akabatzen nau. Espetxeak eragiten dituen sufrimendu eta gabeziek gure alabarengan eragiten dutela sentitzeak. Gogorra da ikustea, zama guztia, bere gainean nola erortzen den. Alabari, minez egiteko, gure eskuetan ez dagoena ezin kontrolatzea terriblea da. Espetxeak ez daude pentsatuak emakumeentzako, eta are gutxiago ume batekin bizitzeko, oso eredu matxista da, dudarik gabe, amak hartzen duelako kasu honetan zama guztia, eta kasu honetan aitak ez duela inongo paperi jokatzen. Legalki Mariak kasu honetan erabakitzen du nora ateratzen den, norekin ateratzen den, Inigok ez du paperik guzti horretan, pediatraren gana joateko Maria bakarrik atera daiteke, Inigo ezin da atera, ondoan egonda ere, Inigok guzti zukatua dauka Izadirekin harremana izateko eskubidea, Izadik ere aitarekin egoteko, eta Valentzian egon diren bitartean ikusten zuen aita bakarrik astean behin, 40 minutuz, eta gero bisa, baina gainera koronavirusaren ondorioz egon dira denbora luze haien artean ikusi gabe, hau da Maria eta Izadi modulo batean eta Inigo bakarrik bestean, ezin komunikatu beraien artean, ezin ikusi, momentu honetan Madrilen daude, Valentzian egon dira urte terdiz, eta dena komplikatu da, Aranjuezen dena trabak dira, elikadura oraindik okerragoa, umeentzako egokitua ez dago, espetxe hori, are gutxiago, eta esan dudan bezala, Mariak dauka pisu guztia, eta Inigo kriston arazoak ditugu Maria eta Izadi ikusteko. El problema está que hasta ahora, pues, Inigo, pues, veía a Izadi, pues, cada cierto tiempo, y entonces, pues, tenían eso ya, había conseguido ya padre e hija, ya eran, vamos. Y sin embargo ahora pues ni los ven, ni les dejan juntarse, ni los ven. Y entonces pues es un problema para él sobre todo, claro. Para la niña también, pero pienso que se dará menos cuenta, pero para el padre tiene que ser horroroso. Como no lo veía, cuando lo vio el primer día se echaba a su madre como una loca, porque ya ni se acordaba de él, porque estuvieron mucho sin verse los dos. Y ahora que ya había empezado otra vez los han separado, no solo es que han separado a los familiares, es que entre ellos también los han separado. No se juntan, tenían que estar ellos ya en un módulo completo los tres juntos, pues ni están juntos, ni le dejan ver al padre a la niña ni a la madre, no se juntan y él está, desde luego está pasando una temporada, porque mientras mi hija tiene, aunque sea la hija, a la nena, pero él está desesperado, porque nos llama y nos dice que está desesperado. Jaiozenetik, egutegi batean apuntatuta dut zenbat denbora eman dugun elkarrekin bizita bakoitzean. 2019an, Izadi urtarrilean jaiozenez geroztik, 160 ordu egon nintzen urte osoan Izadirekin. Aurten, osasun krisiak ekarri dituen neurriak direla eta, orotara 2020ko lehen 10 hilabete hauetan, 51 ordu besterik ez naiz egon berarekin. Han tenido una visita de cristal hace, yo creo que 2 semanas, más de 2 semanas no hace. Y les han dado así un par de videollamadas también, que se debieron encontrar por el camino, me contó Íñigo, dice una emoción, dice porque pues por el pasillo se debieron de encontrar y la niña dijo ahí está. Y entonces Íñigo le fue a coger a la niña, de hecho creo que le cogió así un par de segundos y le dijo el funcionario, esto no pueden hacer, claro, la niña cuando le vio ahí está, dijo ahí está. Y esto no pueden hacer, ¿eh? Y bueno, pues la niña se acurrucó allí con María, como diciendo, bueno, se dio cuenta que le estaba riñendo el funcionario, claro, que les estaba diciendo que eso no podían hacer. Fue casualidad que se encontraron. Pero no se ven ellos, no se ven para nada. En Aranjuez tienen una cosa buena, si la llevarían a cabo, que es que tienen un módulo mixto donde pueden convivir el padre, la madre y los niños. Pero o sea, no les hacen no le meten allí, lo está peleando, pero vamos, de momento no le meten. Y claro, pues ahora que le oigo a la niña por teléfono, me llama María y yo hago un poquito de enlace entre ellos. Entonces le oigo a la niña, ¡ahí está! ¡Ahí está! Vamos, y pienso todo lo que se está perdiendo Íñigo, pues me da mucha pena, mucha tristeza. Las primeras palabras de su hija. Aranjuezeko espetxe honetan, modulo familiarrera mugitzea privilegio gisa ikusten da presoarentzat eta ez gaituzte eramaten. Inork ez du haurraren eskubideen aldetik enfokatzen bere gurasoekin batera bizi izateko. Umea atera izateko joan behar izan dugu denbora luzez Valentziaraino, bertan pisu bat alokatu, bidaiak suposatzen duenarekin, han umearen gauza guztiak izan behar genituen, eta berak ezin zuen garatu beste jendarekin harremanik. Guretzako ere suposatzen du, izan behar dugula pisu bat bertan, siletarekin, maxikosiarekin, logistika oso bat, ume batek behar duen logistika guztia, sortu behar izan dugu lehen Valentzian, orain Aranjuezen, bermatzeko sikiera astean behin ateratzen dela. Antes íbamos ahora pues una vez al mes. Íbamos, estábamos con ella, salíamos, aunque era muy pequeña, entonces era todo distinto al salir, al vernos, hasta que nos habitó, estábamos nosotros en la calle se portaba maravillosamente, pero para salir del centro eso... Bueno, lo peor era el momento de separarse de María. Bueno, ahí lloraba la pobre, o sea, era una cosa, claro, de estar las 24 horas del día con ella, pero luego ya en el momento que salía a la calle ya empezaba a mirar los árboles, miraba todo para arriba, luego la llevábamos al parque, veía perritos, los gatitos, se quedaba como embelesada mirando. Oye, sale un señor del portal con el perro, la niña así todo el tiempo mirándole. Luego llegamos al parque, una señora también con un perrito y la niña... Pero se quedaba además, se acercaba, no se atrevía a tocarle, como diciendo, claro, es que para ella es que es algo nuevo eso. Una gozada, jugaba mucho ahí en el parque y luego pues, como teníamos allí en Almusafes, se alquiló un piso, gracias a la solidaridad de los amigos, que hay un trabajo ahí de logística importante, pues la llevábamos al piso y allí comía, echaba la siesta, merendaba y luego a las 8 la volvíamos a meter otra vez. Para poder estar con la niña allí, pues se necesita de todo. Hay que conseguir una psicosis, una silla para el coche, una silla para que coma, la cuna, el piso... O sea, una serie de cosas que, vamos, es increíble, pero es que es lo que se necesita. Y encima te ha añadido que tenemos que ir lejos, que estamos lejos de casa, que todo es complicado. Bueno, y aparte de eso, es que tuve que llevar el coche allí, mejor dicho, me tengo que llevar un hijo con mi coche allí para tenerlo en Almusafes, para poder ir a verlo al centro penitenciario, porque está a 8 kilómetros o más o menos. Ba, Pikasenten egoera zaila bazen, okerrera egin du Aranjuezen daudenetik, bertan bisita guztiak kristalak bidez direlako. Valentzian behintzat, komunikazioetan ez zegoen kristalik eta orduan astero egoten ginen beraiekin kristalik gabe. Orain kristal bidez ikusi behar dugu txikia, umea ateratzera goazenak ere ezin dugu umearekin egon bisitan, eta ezin dugu Inigo eta Mariarekin egon, hortaz lehen behintzat egoten ginen hiruekin, Izadi egokitu arte kalera eramaten genuenean. El 12 de marzo fue la última vez que pudimos sacar a Izadi de la cárcel. Estuvimos con ella en el parque y bueno, pues luego estuvo merendando con nosotros, luego la volvimos a meter, pero ya empezaba el confinamiento, ya nos dijeron que únicamente las visitas de cristal, que los bises se suspendían todos. Pues a partir del COVID pues no hemos ido a verla, no podemos ir a verla. Y tenemos el problema además de que ahora tenemos que cambiar todos los hábitos, tenemos que ver el viaje, cómo podemos ir, donde, si vamos a ir al hotel, si vamos a alquilar algún piso, si se va a hacer alguna cosa, no conocemos nada, así como ya estábamos en Almusafes, íbamos y ya conocíamos bien o mal, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, tenía el coche allí y ya estaba todo organizado, ahora empezamos de cero otra vez. Covidak egoera okertu besterik ez du egin, aitzakia ona dute egoerak gogortzeko eta oraindik gehiago isolatzeko. Hiruek otsailetik daramate senideen besarkadari jaso gabe, gainera Inigoren aita Jose Ignacio Hildak konfinamendu bitartean, eta Inigok oraindik ezin izan du ama besarkatu, ez Mariak, ez bueno, daramate bizi gabe eta kanpokoekin Inigo kontakturi gabe fisikoki otsailetik. Horrek suposatzen du hori, ezin dugula behar dugunen atera, gaixotzen bada ezin dugula bere gana joan, ezin duela saretu harremana bere ingurukoekin. A raíz de que ahora hay el COVID, pues encima aún se ha puesto todo mucho más horrible. Empiezan ahora a dejar permisos solo de cristal y cuando queremos ir no sabemos si vamos a poder ir y no les hemos visto desde febrero. Claro, como es de cristal ni siquiera nos dejan sacar a la niña, ni abrazar a nuestra hija, ni a nuestra nieta, ni a nuestro yerno. No podemos hacer absolutamente nada, estamos atados de pies y manos. Y ahora mismo no sabemos si vamos a poder ir a verla, ni de cristal, el día 20 que queremos ir, porque no saben nada y no les dicen nada. Nos dieron una visita como extraordinaria al fallecer mi marido el 19 de mayo y estuvimos pues a través de un cristal, o sea, no nos dejaron darnos ese abrazo que tanto necesitábamos. Pero por lo menos pude estar con Íñigo, con la niña y con María a vernos. Y bueno, pues es muy dura la situación porque ha estado sin ninguna visita desde el 12 de marzo, aparte de la que hicimos en mayo, sin ninguna visita, ni paquetes, estaban con toda la ropa de invierno. Y bueno, pues es bastante frustrante, claro. Pandemia hasi denetik, Izadi noiz hasiko den berriro kalera ateratzen asko kaskatzen nau. Izan ere, Izadi ez da kartzeletik atera gure familiarekin alarma egoera izan zenetik, eta hori oso kaltegarria da berarentzat. Lehen bizitaren ostean kalera irtetzen zen ordu batzuz. Hau prozesu bat da umearentzat. Hasieran goizez 2 orduz ateratzen hasi zen, gero goiz eta arratsaldez. Puntu horretan eten ziren ateraldiak. Berez, uda honetarako aurreikusita genuen Izadik asteburuan gaua kanpoan ematen astea gure senideekin, eta gabonetan Euskal Herrira eramatea egun batzuz. Baina ateraldiak bertan bera gelditu direnez, berriro hasi beharko du prozesu hori astiro egiten. Pues este año estábamos con mucha ilusión porque pensábamos traer a la niña aquí por Olenchero, que conociese dónde va a vivir, su tierra, pero ahora se nos ha complicado todo y se nos ha venido todo abajo, la verdad. Aukera ematen digute Izadi kalera ateratzeko, baina ordu gutxi batzuz kalean egonezkero, sartzean umeak 10 eguneko itxialdian egon beharko luke ziega baten. Ulertuko duzuenez, hau ez da aukera bat guretzako. O sea, que sacar sí que debe haber permiso para sacarlo. Lo que pasa que yo, claro, esa opción no es válida. Tiene que estar en cuarentena, me parece que son 15 días en cuarentena, o sea, no la vas a dejar a la niña en cuarentena, en una celda, vamos. Gertatuko dena da, gradualki ideia bazen, gradualki ateratzen joatea, orain COVID-arekin gainera, hori ere komplikatu da, bapatean egin barko du prozesu luze bat Euskal Herriratzerako 3 urte betetzen dituenean Euskal Herrian bere bizitza egiteko. Amaren gandik urrun, oso gogorra izango da momentu hori, bai berarentzat, bai amarentzat, egongo direlako 3 urtez momentu oro batera, eta egun batetik bestera, kenduko dutelako amaren besoetatik kalera ateratzeko. Eta gerora ikusi ahalko du bere ama hilabetean behin. Opari bat da, berarekin, 24 ordu egotea. Baina egutegiari begira nagoenez, atzera zenbaketa daukat piztuta jaio zenetik. Guk eskatzen duguna da durik gabe, Izadik egon behar duela gurasoekin etxean, baina bueno, bitarte horretan behintzat, kezkatzen gaitu guztiz, hain urruti egotea, kezkatzen gaitu egun modulo bakarra dagoela estatu osoan amentzako, eta hortaz, nahiko balute ere ezingo lituzketela hurbildu, eta errezten ahalko luketela hori guztia sikiera bitartean familiako modulotan jarrita. Aranjuezen badago modulo bat familiarra deitzen dena, o mistoa, eta aukera daukaten nahi badute behintzat egoteko familiako hirukideak batera modulo berdinean, eta horrela bermatzea behintzat aitarekin duen harremana bermatzen dela. Ahora mismo lo que me gustaría es que les llevasen al módulo mixto, que para Íñigo iba a ser eso, bueno, y convivir allí los tres. Es que me dice Íñigo, ama, pero tú sabes las ganas que tengo de bañarla, o sea, Oraindik ere, batzuek galdetzen digute ia noiz eramango gaituzten Euskal Herrira. Erantzuna oso argia da. Guk ez dugu aukerarik Euskal Herria hurbiltzeko. Zergaitik, Euskal Herriko espetxeetan ez dagoelako aurrentzako modulorik. Beraz, hortik has daitezela. Egoki desatela aurrentzako modulo bat Euskal Herrian. Eta jakina modulua familiarra izatea, umeak bere aitamarekin bizi ahal izateko. Aipatu duan bezala oso gogorra izango da 3 urte betetzen dituenean, Izadiren kasuan 3 urte pasako ditu amarekin etengabe, aita apenas ikusita, eta 3 urte beteta berehala aitarekin bizi beharko da, eta ama ikusiko du bakarrik hilean behin, eta aitarekin egokitu beharko da. Orduan, aldarrikapena egon behar duela kalean, gurasoekin, eta bitarte horretan badaudela gauza pila bat egin daitezkena kumearen bizikalitatea hobetzeko. Bueno, pues queremos que salga, y cuando salga, que saldrá seguramente su padre también ya, porque le toca, lo que tienen que hacer es a María intentar que nuestra hija pueda salir también por arraigo, porque para que esté ya con su hija que lleva muchísimos años. Etorkizunari begira, uste dugu, Izadi, gurekin etxera bueltatu beharko litzatekela. Hori da aldarria. Hori da gure helburua. Errealitatea gordinagoa da ordea. Suposatzen dut, gure eginkizuna dela, gure herriarekin batera egoera aldatzen saiatzea. Espetxean bizi diren aurren egoera kalean ezagutarazi eta salatu behar da. Hemen barruan gertatzen dena espada kontatzen, ez da lau horma hauetatik aterako. Eta horretarako, denok gure ardura daukagu. Eraldatzeko ahalmena dugulako gure herrian. Honek ekarriko lioke Izadiri gurasoekin etxera bueltatzea. Gure eskuetan dago egoera hau iraultzea. Aldarrikatzen duguna lehenbailen batu ditzatela, lehenbailen ekar ditzatela hurbil Izadik benetan bere eskubideak bermatzeko, eta dudarik gabe adin txikikoen eta motxiladun ume hauen eskubide guztiak bermatzeko modu bakarra dela lehenbailen kalera ateratzea, bere gurasoekin, bere inguruarekin Euskal Herrian bizitzen. Que salga la cría, que salga su madre y que salga su padre, porque creo que ya lo han pagado bien, y la niña es la que lo está pagando ahora, pues de retuque la cría también. Esan dudan bezala, Izadik atera behar duela lehenbailen, Izadik atera behar du amarekin eta aitarekin, egon behar du kalean, hori delako umearen eskubide guztiak betetzeko modu bakarra. Amatxone garrez egi eskero, malkoz bustiaz aitaren gutuna, arkezingo du berriz irakurri, zenbata zenbat maite duguna, berrogei minutuz, milaka taupada. Larun bat eta berriro bidean, kamioiak pasa, kotxeak pasa, infinitorak hartzen aiz begira, oroitzapenak nahasten dira, berrogei minutuz, milaka dauka.